Ezkuntza eta Lanbide Eziketako Ministroa, Gobernuko Delegatua, Saileko baita ere ordeek, zuzendari eta arduradun guztiak, World Federation of Colleges and Polytechnicseko arduraduna, mundutzotik etorritako Lanbide Eziketako kideak egun honen. Ezer baino lehen ongi etorriak Euskadira. Guretsat, placer vada egunawetan, gurekin negotea, la envide secretarin inguruan, el karikin, ausnarketa egitekoasmorekin. Bienvenidos y bienvenidas a Euskadi y gracias, antes de nada, a la Federación Mundial de Centros de Formación Profesional por habernos elegido para organizar este encuentro, que debido a la pandemia ha tenido que posponerse más de lo deseado. Egunawetan, experiencia parte kacoce la envidia centro de tanzu en Beste bicipenac besteegucién escura jatuce porque es evidente que el avance que la fortaleza de la formación profesional se encuentra en sus centros en vuestros centros esos centros son los que se adaptan a los continuos cambios a las necesidades de formación de su alumnado y a los retos del tejido empresarial la revolución tecnológica que estamos viviendo es disruptiva y nos genera dos sentimientos. Por una parte, el de la preocupación, pero también, por otra parte, mucha ilusión. Avanzamos hacia un mundo desconocido, hacia una realidad nueva. El avance hacia una sociedad 5.0 nos obliga a reinventarnos. Es el momento de las estrategias disruptivas. Vivimos una nueva era que supone un enorme espacio de oportunidades. e beneficios globales. Debemos apostar, eso sí, por un progreso basado en el modelo de desarrollo humano sostenible que afiance y asegure una sociedad del bienestar, una sociedad justa y una sociedad solidaria. Excellence for all, dice el lema de este Congreso. Oportunidades de formación para todos y todas en una formación de excelencia en beneficio de nuestras sociedades. Hablamos, en definitiva, de un progreso basado en la educación, la salud, la cohesión social, la sostenibilidad y la capacidad de innovación, compartiendo una visión a largo plazo como la que nos ofrece la Agenda 2030, defendiendo la altura moral y ética necesarias para afianzar un progreso social equilibrado. Nazioarteko batzar honetan lanbide ziketaz hitz egiten ari gara, baina argi izan behar dugu, gure norabidea eta elmuga, hau da, gizarteko esua. Gizarteko esua lehentasuna da gizarte prestatu, moderno, aurreratu eta solidario batentzat. Abanzamos hacia un futuro teknologiko e inteligente. Nos toka buscar otra forma de entender el presente para vivir el futuro. Los procesos de transformación deben ser siempre procesos de innovación, una innovación basada en el conocimiento, la tecnología y la colaboración. En definitiva, una sociedad con más oportunidades, también con nuevos valores y objetivos, preparada para asumir nuevos retos en el escenario global en el que se va a desenvolver la formación profesional. Tenemos tres palabras y no os olvidéis de ninguna de las tres. La primera humanidad, la segunda tecnología y la tercera inteligencia. Pero, aunque lo pueda parecer, no estamos avanzando hacia la era de la tecnología, en realidad estamos avanzando hacia una nueva era de la humanidad. Y no lo olvidemos, las personas son las protagonistas principales de cualquier transformación, somos nosotros y nosotras. Lanbide eraldaketa bultzatu behar du. Lanbide ziketako ikastetxeak, zuzenaritza taldeak eta irakasleak indar eta kompromiso handia erakusten ari zarete. Hori, bizi dugun momentu hauetan, miresgarria da. Kongresu hau aukera bikaina da osnarketa partekatua egiteko eta aro berri batean aurre egiteko. Gure etorkizuneko espazioa, disinatzen ari gara, personen personak erronkaren erdigunean kokatuz y por mi parte nada más deseo que disfruten deste congreso y de su estancia tanto en Donosti como en Euskadi eskarrik asko